Hola, youtubers. Os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión estoy aquí para enseñaros un tutorial cómo configurar el menú de inicio, que es este que veis aquí. Para poder configurarlo es muy sencillo. Vais a la barra de tareas, donde la tengáis. Yo lo tengo en la parte superior. Y vais a un espacio en que no haya ningún icono. Le dais al botón de la derecha. Y vais a propiedades. Se os abrirá esta ventana, donde están estas tres secciones. En la primera, que es la barra de tareas, es para poder configurar propiamente lo que es la barra de tareas. Aquí podréis bloquear la barra de tareas, ocultarla automáticamente. Le damos a aplicar y desaparece. ¿Veis? O incluso poner los iconos pequeños. Son estos. Aparecen así. Particularmente a mí me gustan un poquito más grandes. Lo voy a dejar así. También podréis anclar la barra de tareas en la parte que queráis, ¿eh? En esta ocasión veis que está en la parte superior, ¿eh? Pero también podéis ponerla en la inferior, la izquierda o la derecha. También podréis combinar los botones de la barra de tareas con tres diferentes estilos. El que veis ahora es combinar siempre y ocultar etiquetas. Os haré una pequeña demostración de lo que es combinar siempre y ocultar etiquetas. Si abrís varias carpetas, voy a abrir varias ahora. Vale, las minimizaré y en vez de abrirse por separado estarán en un mismo icono, pero cuando os ponéis encima saldrán las ventanas con una pequeña vista en miniatura. Esto es la opción combinar siempre y ocultar etiquetas. Luego también tenéis combinar si la barra está llena, que esto sería si la barra la tuvieseis llena de iconos, pues al final se irían juntando, ¿eh? Cuando estuviese la barra llena. Y no combinar nunca, os pondré el ejemplo, este de aquí, no combinar nunca, aplicaremos y veis cómo cambian, cómo aparecen. Cada uno aparecería con un icono diferente cada uno. ¿Vale? Esto depende de vuestro gusto. A mí me gusta de esta manera, ocupa menos espacio. También podréis configurar a vuestro gusto el área de notificación, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Esto es el área de notificación y yendo a personalizar podréis configurarlo a vuestro gusto. ¿Que no queréis que os aparezca alguno? Pues es darle la flechita y ocultar icono y notificaciones, entonces dejaría de aparecer en el área de notificación. Una vez lo tengáis todos los configurados a vuestro gusto, es simplemente darle en aceptar. Vale. También una cosa que es útil y que a veces pasa bastante desapercibido es la función AeroPack. Os voy a enseñar lo que es el AeroPack. Vamos a abrir las ventanas. Vale. La función de AeroPack es yendo a la esquinita donde está el reloj, desaparecen las ventanas para que veáis el fondo del escritorio por si tenéis alguna cosa importante de ver en el escritorio. Y dándole un clic, desaparecen todo lo que hay en el escritorio para dejar visto el escritorio sin nada en él. Para volver a poner el escritorio normal, le dais otra vez en la esquinita al lado del reloj. Eso es la función AeroPack. Y quitando esta palomita, pues dejaríais de tener esta función. Vamos a quitar las ventanas, vamos a minimizarlas por si las necesito luego. Ahora pasaremos a la sección menú de inicio, que particularmente es una de las que me gusta. Aquí podréis retocar lo que es el botón de encendido, que por defecto os viene con apagado. Entonces aquí, dándole al desplegable, al botoncito del desplegable, podréis cambiar al que queráis. ¿Qué queréis que os salga suspender? Pues podéis poner suspender. ¿Que queréis que os aparezca cerrar sesión? Pues cerrar sesión.
Yo lo tengo por defecto en cerrar sesión, ya que somos dos usuarios y muchas veces para no tener que apagar el ordenador ni nada o tener que perder un poco de tiempo dándole varios clics, ya la tengo por defecto fuera y simplemente le doy a cerrar la sesión y se me cierra más rápidamente. También podéis configurar el aspecto del menú y es yendo a personalizar. Aquí, si no queréis que el menú de inicio sea muy grande y os abarque mucho espacio en el escritorio, pues podéis desactivar palomitas en cosas que no vais a tener utilidad, como por ejemplo, en mi caso no utilizo el comando ejecutar, tampoco utilizo las carpetas grupo en el hogar, la carpeta imágenes. Todas estas las podéis quitar para que el menú se os haga más pequeño y abarque menos espacio del escritorio. ¿Vale? Es una forma tan simple como desactivar una de las palomitas y entonces darle a aceptar y le dais a aceptar a la siguiente ventana y ya lo tendréis, ya no lo tendréis. Para que veáis el ejemplo, os lo voy a mostrar. Cerramos aquí un momento. Aquí veis que yo solo tengo cinco pequeñas secciones, ¿vale? Que son las que utilizo normalmente y no necesito tener más. Entonces, claro, la ventanita se me haría mucho más grande, ¿vale? Entonces, para añadir o quitar es hacer lo de las palomitas que os he dicho. Ahora os voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el comando ejecutar. Vamos a personalizar y el comando ejecutar, que lo tengo desactivado, lo voy a poner. Le doy, acepto y acepto. A partir de ahora tendré el comando ejecutar en la ventanita. ¿Veis? Aquí está. ¿Que no lo queréis? Pues es a la inversa. Volvéis a ir a propiedades, menú de inicio, personalizar y donde aparezca el comando ejecutar, desactiváis la palomita. Bueno, otra cosita que os quiero enseñar. También al haber hecho la ventana del menú de inicio más pequeño, habiendo quitado, os desaparecerá el número de programas recientes que muestra, ¿vale? Los programas recientes son estos que veis aquí, estos de aquí. Yo tengo un máximo de 5, porque así se adapta un poco al espacio de la ventana, ¿vale? Las jam list que habéis visto un poquito más abajo es esto que se despliega. También tengo dado un número pequeño de jam list, ¿vale? Que son estos accesos del mismo programa que os evitaría el tener que entrar en el programa y buscar en el historial, ¿no? Lo tendríais. Esto es para decirlo como el historial de cada programa, ¿eh? Y son accesos a ese historial para que no tengáis que buscarlo, ¿vale? En cada historial de cada programa. Entonces, eso se puede configurar desde personalizar y podéis poner el número que queréis. En este caso yo tengo 5 programas recientes que muestre y solo 3 en la jam list. ¿Vale? Bueno, y en teoría esto era lo que os quería enseñar. Las barras de herramientas, yo no agrego nada. La barra de herramientas es esta parte de aquí arriba que saldría, por ejemplo, si queréis que salga la dirección, la activáis la palomita, si es que la tenéis desactivada, ¿vale? Dais a aplicar y veréis cómo se os abre aquí en la barra de tareas esta sección, ¿vale? Y esto pues es lo mismo, ¿eh? Son 4 pequeños comandos que se os pondrían aquí, ¿vale? Yo los tengo desactivados porque a mí la verdad que no los utilizo, pero ya que estamos os lo enseño y así tenéis una idea más de lo que es eso, para el que no lo sepa. Y en teoría ya no tengo nada más que enseñaros. Solo recordar que esto es porque si desactiváis estas dos pestañas, palomitas, entonces aquí no os aparecerán los programas, ni las jam lists, ni nada. ¿Vale? O sea que tenerlo, esas dos palomitas las podéis tener activadas, que no hay ningún problema y es mejor tenerlas.
porque así podéis personalizar bien el aspecto del menú. Pues nada, amigos, no tengo nada más que enseñaros en esta ocasión. Espero que, como siempre, os haya sido de utilidad y me despido hasta la próxima. Un saludo, adiós.